Buen día, saludo con gusto a todas y todos nuestros espectadores en Facebook en México y 9 países latinoamericanos que nos acompañan a través de las cuentas de la OIM y del Grupo Planeta, nuestro socio en este evento. Migrar es parte del sueño de muchas personas, ya sea que dejan sus países para buscar nuevas oportunidades o por necesidad. La movilidad humana es tan importante que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese conversatorio compartiremos un poco de la historia de 100 mujeres migrantes que cambiaron el mundo a través de un libro maravilloso, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, editado por Planeta. El primer volumen del libro se publicó en 2016 y desde entonces se ha traducido a más de 30 idiomas. Estamos hoy en compañía de su autora, Elena Babili, y de 3 mujeres excepcionales: Lupe Gonzalo, agricultora migrante guatemalteca que vive en los Estados Unidos; Vanessa Restrepo, actriz colombiana que trabaja en Los Ángeles; y Coti Cagliolo, la directora general de Fremantle Latinoamérica, que nació en Argentina. Bienvenidos a todas. Elena, cuéntanos qué significa ser una niña rebelde y qué te inspiró para escribir un libro sobre mujeres migrantes. Hi, thank you for your question and good afternoon to everyone. It's a pleasure to be with you all and to get to know you. It's particularly incredible for me to also see Lupe Gonzalo just in front of me here on the screen, because she's one of the 100 rebel migrant women that I featured in my latest volume, But Nice Stories for Rebel Girls. And so thank you to each one of you for the wonderful work and contribution that you give to the cause of women's rights and humans' rights. For me, a rebel girl is fundamentally someone who always tries to improve the world around her, not just for herself, but also for everybody else, all the other people who live next to her. So, at a very fundamental level, a rebel is a woman or a young girl who's trying to change something, who's trying to defy the stereotypes and improve the conditions of life of herself, and in doing so, of hundreds of thousands and sometimes millions of other women around her. And speaking of the inspiration for Good Night Stories for Rebel Girls, the first volume, as you just said, came out in 2016, and I started thinking about this theme of children's stories for around empowering and around women's rights at the end of 2015, when it was clear to me that as a young woman living in the US, despite the incredible privilege that I've had all my life as a person who was able to access education, to go to college, to move freely to a different country in search of a better job, of better financial outcome and opportunity, I still was limited by the many gender stereotypes that are so present in every culture, in every society. And so I was living in Silicon Valley at the time, and I had just moved to Los Angeles, and it was pretty striking for me to see how many stereotypes were still part of such a contemporary and ecosystem like the ecosystem of Silicon Valley, where everything is about everybody's talking about
building the future, designing the future, creating something for the future. But at the same time, the foundation is still the same, is still quite old, is still perpetrating the same old stereotypes, is still discriminating against women at all levels of society. So in politics, in institution, at work, just, you know, one number to remind everyone of how difficult the situation still is in the US for the vast majority of women is that for every dollar earned by a man, a woman is only able to make 73 cents. So there's still a fundamental discrimination really at every level of society that keeps women behind. So working in children's media, for me then, the idea was really, let's try to do something around this theme of women's rights and empowering women with a children's book, something that can really teach children from a very early age that women can do just whatever they want, can do really the same exact things that men do, and that there should be no discrimination, there should be no difference in how they are treated, rewarded, compensated, etc. And so I started searching for examples of extraordinary women from the past and the present who have done incredible things in their lives. And it was immediately, I was blown away by this stunning amount of stories of really, really breathtaking women who have done everything that you can think of. And so this collection was born of, you know, scientists and chefs and judges and astronauts and musicians and athletes and every profession that you can think of, so that children and especially young girls could really see that the sky is the limit. They should be able to dream, to dream big, whatever they want to dream, and not to feel that they are worth less than boys. Muchas gracias, Elena. Mencionaste que vivimos en un mundo moderno y progresivo, pero siempre hay estereotipos negativos y también discriminación. Y creo que por esa razón, tu libro sobre mujeres rebeldes es tan importante, reconocer esas mujeres en nuestro mundo. Y mencionaste que esas mujeres son mujeres que están mejorando el mundo, mejorando las condiciones de vidas de las personas en el mundo, que es sumamente importante. Ahora vamos a conocer la historia de tres mujeres con alma de niña rebelde. La primera de ellas es Lupe Gonzalo. Su historia nos muestra cómo, a pesar de que el 48% de las personas migrantes son mujeres, sus derechos laborales son aún más vulnerados que los de los hombres. Su historia en voz de Vanessa Restrepo, quien va a leerla directamente del libro. Adelante, Vanessa. Gracias, Lupe. Gracias, Deina. Muchas gracias por la presentación, pero gracias, Lupe, por ser inspiración por esta historia tan maravillosa y por haber hecho tanto por el mundo con todos los obstáculos que representa vivir en un mundo patriarcal en su mayoría y también con todos los obstáculos que tú has tenido para llegar hasta donde estás. And thank you so much, Elena, because you inspire the world with all these stories of the migrant women and yourself with your own story. So I'm going to begin with this story. Thank you, Elena. Cada kilómetro de su largo y difícil viaje de Guatemala a Estados Unidos, Lupe pensaba en los hijos que había dejado en casa. Los extrañaba mucho, pero esperaba que el dinero que ganaría como trabajadora migrante les daría una mejor vida. Encontró empleo cosechando frutas y verduras en Immokalee, Florida, donde pasaba horas cargando pesadas canastas de tomates y pimientos a temperaturas superiores a los 37 grados centígrados. Pero a pesar de llenar canastas todo el día, apenas ganaba para pagar la comida y una cama en un tráiler repleto de gente. Sin embargo, la forma en la que la trataban a ella y a sus compañeras era aún peor que su trabajo, ya que a veces los patrones se negaban a darle su sueldo y las tocaban de modos que las hacían sentirse enojadas,
temerosas e incómodas. Lupe sabía que ella y sus compañeras merecían un trato respetuoso y un día decidió que ya no se quería quedar callada. Entró a un grupo llamado Coalition of Immokalee Workers, Coalición de Trabajadores de Immokalee, y ayudó a formar un proyecto conocido como el Fair Food Program, Programa de Alimentos Justos, el cual pedía a las tiendas y restaurantes que solo compraran alimentos de granjas que dieran pago justo a sus trabajadores y que les proporcionaran condiciones laborales seguras y sanas. Gracias a Lupe y a sus compañeras organizadoras, algunas de las principales empresas de alimentos del mundo se comprometieron con el Fair Food Program, y eso mejoró la vida de incontables trabajadores. Muchas gracias, Vanessa. Lupe, ¿cómo han avanzado los derechos laborales de las mujeres migrantes con el trabajo de Fair Food Program, la iniciativa en la que colaboras desde los Estados Unidos? Adelante, Lupe. Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, es un trabajo bastante difícil, ¿verdad? Porque siendo trabajadores migrantes, siendo trabajadores que no tenemos voces en nuestro lugar de trabajo, pues llegar a tener acuerdos con grandes corporaciones como Walmart, como Burger King, a otras cadenas de comida, no ha sido un camino fácil para los trabajadores migrantes, especialmente para mujeres, ¿verdad? Porque como se menciona en el libro, por años las mujeres tuvimos que aceptar condiciones bastante indignantes para una como mujer. Muchas veces cuando uno salía de su trabajo, pues uno llegaba a la casa preocupado, uno no podía tener una cena con los hijos porque siempre estábamos pensando en el abuso que íbamos a vivir al día siguiente. Y aún como si uno cambiaba de trabajo, el otro trabajo, el nuevo trabajo, tenía las mismas condiciones. Entonces, para una mujer era básicamente tener que agachar la cabeza, tener que trabajar callada y tener que aceptar las condiciones. Por eso, cuando se empezó esta lucha, llevábamos 3 demandas bien importantes a estas cadenas de comida, supermercados. Una de ellas es que las corporaciones pagaran un centavo más por cada libra de tomate que uno cosechaba y que ese dinero fuera distribuido directamente a los trabajadores para hacer un incremento en el salario, porque también los salarios eran bien bajos. Otra de las demandas es que ellos firmaran un código de conducta que fue creado por nosotros mismos los trabajadores, ¿verdad? Que los trabajadores tuviéramos descansos, que los trabajadores tuviéramos acceso para tomar agua, pero también se incluía cero tolerancia para el acoso y asalto sexual que afectaba directamente a las mujeres, y también cero tolerancia para la esclavitud moderna, que en los campos en Estados Unidos eso todavía sigue siendo un problema, ¿verdad? La esclavitud, cuando uno escucha ese tema, uno piensa, eso ya quedó en el pasado, pero no, todavía sigue existiendo. Entonces, muchos trabajadores siguen enfrentando esa situación. Por esa razón, estábamos demandando a estas corporaciones que no solamente buscaban en esos ranchos donde nosotros trabajamos tomates buenos, de buena calidad, producto fresco, sino también buscar a dónde se respetaban los derechos de los trabajadores. Y fue así, ¿verdad? Por medio de protestas en frente de sus restaurantes o sus supermercados, por medio de marchas que hacíamos, huelgas de hambre, dejábamos de comer por 5 días para llamar la atención del público. Básicamente eran campañas públicas que nosotros hacíamos como demostraciones para que los consumidores, ¿verdad?, los que consumen de estas corporaciones o de estas compañías, vieran la explotación que existe detrás de las corporaciones. Que los consumidores muchas veces no sabemos de dónde vienen nuestros productos o no sabemos cuáles son las condiciones que los trabajadores tienen para poder llevar esos productos hasta la mesa. Nosotros aquí en Estados Unidos, especialmente ahorita en este tiempo que estamos viviendo de invierno, ¿verdad? En muchos otros estados del país hay nieve, no están cosechando. 90% de los productos frescos que se consumen en el país de Estados Unidos vienen de Florida, vienen de México.
¿verdad? Pero muchas veces como consumidores, cuando comemos una ensalada o comemos una fruta, muchas veces no nos ponemos a pensar qué está pasando el trabajador, cómo es su vida del trabajador, cuáles son las condiciones que las mujeres enfrentan para poder llevar esos productos, pero también cuál es la dignidad que se pierde por poder alimentar a la familia, por poder darle comida a la familia, ¿verdad? Entonces, por eso se creó este programa. El programa de comida justa básicamente son los acuerdos que hay entre las corporaciones, entre los dueños de los ranchos y los trabajadores, básicamente. Que el trabajador tenga una voz dentro de su lugar de trabajo. Esa voz, por ejemplo, las mujeres, el día de hoy, tenemos el derecho de trabajar libre de acoso sexual. Ningún supervisor, contratista, agente de la compañía o ningún trabajador tiene derecho de acosar a una mujer, porque existe la protección de los derechos a la mujer. Existe una línea de quejas que es 24 horas del día, 7 días de la semana y está disponible en tres idiomas principales que se hablan aquí en Imokalee, que es el español, el criol, que es para la gente haitiana, y también en inglés. Pero también sabemos que es una comunidad diversa, una comunidad de diferentes países, de México, de Guatemala, otros países centroamericanos, y sabemos que hay muchos idiomas indígenas también al igual, ¿verdad? Entonces, esta línea de queja también es accesible para aquellas personas que tienen algún idioma indígena en la comunidad o en nuestra organización. Hay personas que hablan otro idioma indígena y se ayuda a los trabajadores para que tengan acceso, ¿verdad? Y este programa fue creado sin importar el estatus migratorio del trabajador. O sea que cualquier persona que trabaja en la industria agrícola, sea trabajador que venga con un asilo político, sea un trabajador indocumentado, sea trabajador que tenga permiso de trabajo o trabajador que viene bajo la visa H2A, también ellos tienen estos mismos derechos. Los ranchos están implementando medidas de salud y seguridad para aquellas personas que, por ejemplo, se sienten mal por el exceso de sol, ¿verdad? De calor en Florida, como se menciona, es bastante caliente. Si un trabajador pues se siente mal, pues puede ir a la sombra, puede tomar agua, tomarse un descanso, regresar al trabajo si se siente mejor, y si no, también se lo pueden llevar a la casa o en la clínica en el mayor de los casos, ¿verdad? Entonces, estas protecciones para los trabajadores y especialmente para mujeres ha venido a cambiar radicalmente la vida de nosotros como trabajadores. Es como para nosotras las mujeres ver un nuevo día, ver una luz de esperanza, porque por años estuvimos trabajando en sombras y ahora pues tenemos un rayito de esperanza que es el programa de comida justa y que las mujeres pues podamos trabajar con dignidad, ¿verdad? Que al final del día podamos llegar a nuestra casa, abrazar a nuestros hijos y poder tener una comida digna, ¿verdad? Y que no tenemos que preocuparnos que el día siguiente habrá un abusador ahí detrás de nosotros, ¿verdad? Sino que estamos siendo protegidas. Y eso es lo que realmente ha hecho el programa de comida justa, cambiar la vida de los trabajadores, darles una voz, darles una oportunidad para que puedan alimentar a su familia sin tener que vender la dignidad. Gracias, Lupe. Muy impresionante. Mencionaste la importancia que los consumidores sepan las condiciones donde vienen los productos que están consumiendo. Incluso Vanessa, en tu historia, ella mencionó las condiciones indignantes y la esclavitud que existen en las fincas, en los lugares donde están produciendo varios productos, y la importancia que los migrantes tengan una voz, especialmente las migrantes mujeres que tienen aún más obstáculos que los migrantes hombres. Vamos a hablar un poco con Coti. Coti, ¿cuáles son los obstáculos que has tenido que enfrentar como mujer migrante y empresaria a lo largo de tu carrera? Adelante. Muchas gracias, Deina. Perdón, ahora enseguida te respondo. Es que no puedo comenzar a hablar sin primero agradecerles por este panel increíble, por
por poder estar en un panel con Lupe y con una artista como Vanessa, y agradecerte muchísimo, Elena, porque honestamente la colección de libros es increíble. Creo que era muy necesaria la de los tres libros de las niñas rebeldes y el de los niños también, y lo leemos en casa con mi hijo de 9 años, me parece que es fundamental. Y ahora yo sé que cuando era niña fui una niña rebelde, es algo que no sabía y lo aprendí a través de este libro. Muchísimas gracias. Deina, perdón, quería primero decir eso. La verdad es que he tenido el privilegio de emigrar en busca de una carrera diferente a la que tenía en mi país. Y yo creo que los grandes obstáculos, en primer lugar, como mujer, el miedo a eso que hay del otro lado, que uno no sabe cómo va a ser, uno imagina, uno fantasea, uno piensa en una ambición que no sabemos realmente cómo va a ser. La primera vez que yo dejé el país como adulta, lo hice para estudiar en Estados Unidos, y realmente viajé sola. Creo que ese miedo inicial, es lo primero que hay que romper, pero después, cuando uno ya empieza a construir una carrera, o cuando uno empieza a conocerse mejor y saber quiénes somos, hay que admitir que los estereotipos de género son una oposición muy grande que hay. Trabajo en la industria audiovisual y nuestra industria, si bien tiene la apariencia de ser una industria abierta, de ser una industria muy integradora, realmente está aprendiendo recién a hacerlo. Yo siento que esa fue una de las grandes dificultades. Cuando yo emigré de Buenos Aires a Ciudad de México hace unos 8 años, ya lo hice con mi familia. Y ese cambio es bien difícil de hacer, y uno es muy responsable también de lo que genera en las vidas de los demás. Cuando hablabas de las mujeres que transforman a su alrededor, yo pienso que hace 8 años, con un niño de 1 año y medio, le planteé a mi pareja, le dije, ¿qué tal si nos vamos a México? y esto, o sea, que él aceptara esto significó que él dejara un trabajo, o sea, porque hay que dar un salto en familia y pensar en cómo van a ser las cosas del otro lado, ¿no? Pero realmente también esa red que me contuvo. Entonces yo siento que sí, emigré desde un lugar de muchísimo privilegio, que creo que no hay que dejar de reconocerlo permanentemente. Las que podemos emigrar buscando un sueño laboral, una carrera, las que no nos tenemos que escapar de nada, me parece que somos privilegiadas, y siento que es nuestra obligación, y no sé qué piensan ustedes de esto, es entender la mano a otras mujeres que están en situaciones similares, sean o no sean migrantes. Tengo la suerte de trabajar para una empresa que tiene excelentes políticas de género. Fremantle es una corporación internacional que realmente nos valora a todos por igual, donde podemos integrar gente de cualquier origen, pero es nuestra obligación también seguir perpetuando ese trabajo hacia toda la gente que trabaja con nosotros. ¿En qué condiciones contratamos a las mujeres? ¿En qué condiciones? Bueno, ser jefa mujer me parece que es mucho más fácil en un punto para ese tipo de cosas que de otra manera. Cuando yo miro a mi equipo, y hace muy poquitito nos pasó en una gran producción, observamos hacia el equipo, eran 200 personas, y dije, son muchísimos más hombres que mujeres, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y nos paramos con cada una de las cabezas de equipo y dijimos, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a traer más sonidistas mujeres, camarógrafas mujeres, gaffers mujeres, directoras mujeres? Son cosas que hay que seguir trabajando permanentemente. Entonces, tengo realmente la sensación de que para emigrar, en primer lugar, siento que lo que hay que hacer es reconocer que uno tiene una ambición de algo distinto. Y eso a veces a las mujeres nos cuesta mucho. Es como que nos dijeran, pero si tienes todo, si no te falta nada, si tienes un trabajo,
¿por qué te irías, por qué pondrías en riesgo todo lo construido? Y creo que permitirnos admitir esa ambición, admitir que queremos un poco más, que queremos soñar como todos, no como mujer. Que queremos soñar en grande, eso creo que es el primer paso que tiene que dar una niña rebelde para atreverse a viajar y a buscar algo afuera de su país y afuera de su, del entorno que conoce. Estoy muy contenta de haberlo hecho, estoy radicada en México hace 8 años, trabajo en toda Latinoamérica, tengo la oportunidad de tener socios tanto en Brasil, como en Argentina, como en Estados Unidos, y en todos lados tratamos, como Fremantle y yo, como mujer responsable de mi rol, trato, es un trabajo difícil, pero trato de que estos estereotipos que tenemos de género tan, pero tan arraigados, se modifiquen y nos abran caminos y darle oportunidades a las chicas nuevas que están tratando de crecer y de hacerse un lugar. Creo que te respondí 10 cosas en una, Deina. Es fantástico, Coti, y me encanta lo que mencionaste, soñar en grande. Creo que para muchos de nosotros que estamos... que somos migrantes, que estamos mudándonos, es parte de la decisión, es sonar en grande, como mencionaste, dejar lo que teníamos en nuestro país de origen para seguir los sueños y buscar una vida diferente. Sí, sí, muchas veces por eso no sé, digamos, que porque muchas veces cuando hablo con mi familia y las amigas que dejé en Argentina, a veces el planteo es, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no volvés? ¿Y por qué? O sea, ¿qué necesidad? Es una cosa que solo podemos explicar los que tenemos algo, una búsqueda interna que va un poco más allá de lo que teníamos cerca. Exacto, muy bien dicho. Bueno, Coti, creo que tú vas a compartir otra historia, ¿verdad? Sí, sí, me parece que me toca a mí ahora presentar a Vanessa. Adelante, sí. Les voy a contar la siguiente historia. Había una vez una niña llamada Vanina. Ella nació en Medellín un 13 de abril de 1987. Su mamá trabajaba y estudiaba todos los días. Su mamá trabajaba y estudiaba todos los días para salir adelante mientras Vanina pasaba varias horas al día sola, construyendo ciudades de miniatura con reciclaje e imaginando que viajaba a esos lugares. Su papá, si bien no vivía con ella, es su mejor amigo y el mejor cuentacuentos que existe. Él la hace soñar con todas sus historias. Aunque él y su mamá no se llevan bien, él ha dejado muy sola económicamente a su mamá y eso hace que ellas vivan con muy poco en un pequeño apartamento que tiene la cama, la cocina y el baño en la misma habitación. Vanina no se da cuenta, pero ve a su mamá triste y preocupada muy a menudo. Vanina empieza a vender dulces en su escuela pensando que tal vez sea el dinero lo que falta para ser feliz. Vanina sueña con viajes, con meterse a la televisión y vivir la vida de los personajes de las películas de fantasía. Hoy Vanina se convirtió en Vanessa, tiene 33 años, vive en Los Ángeles, es actriz y conductora de TV. Qué buena historia, Vanessa. Voy a tomar la libertad de preguntarte, ¿qué significó para ti dejar Colombia para hacer realidad este sueño de ser actriz? Hola, Coti, muchas gracias y gracias por inspirarme. Tus palabras son increíbles, admiro muchísimo tu carrera. Y gracias a todas las mujeres que están aquí, a los hombres también, que hacen parte de este conversatorio. Gracias por este espacio. Y Coti, en resumidas cuentas, dejar Colombia para mí significa sueño, soñar. Y también muchas de las cosas que dijiste me hacen mucho sentido. Porque en Latinoamérica tenemos muchas restricciones de género.
ser mujer en países latinoamericanos es un poco más difícil que en otros países. Y esa fue la búsqueda que yo empecé desde chica, porque yo, sin saber qué significaba y por qué tenía esta sensación de rechazo, empecé a ver como los obstáculos de ser mujer en Colombia. Yo estuve a los 11 años, iba a ser secuestrada por un grupo guerrillero como esclava sexual. Pero eso le pasa a muchas mujeres en Colombia. Y entonces decidí en ese momento viajar por el mundo como lo hacía mi papá. Yo crecí con las historias de mi papá. Entonces yo soñaba con viajar por el mundo y ese siempre fue mi sueño. Cuando empecé a estudiar ingeniería, empecé a modelar para pagar la ingeniería, intentando cumplir con esos, desesperada, intentando cumplir con los estándares que tenemos que cumplir las mujeres, las cosas que tenemos que hacer y lo que nos dice la sociedad que tenemos que ser. Por eso estaba estudiando ingeniería, no porque fuera lo que yo quería hacer. Y después, cuando tenía ya 23 años, me di cuenta por qué lo estaba haciendo y ahí decidí empezar a estudiar actuación, que era lo que siempre había querido hacer. Antes de eso, te estoy hablando a los 23 años, pero a los 23 años yo ya llevaba 3 años en México. Yo empecé a viajar sola a los 18, empecé a vender cositas desde los 6 años y a trabajar desde los 12, pero a los 20 años, a los 18 años empecé a migrar. El primer país en el que viví fue Ecuador. Y después a los 20 emigré a México, en el que viví 13 años, y este año decidí irme a Los Ángeles. Como actores, no tenemos tampoco muchas opciones, porque no hay muchas ciudades en el mundo donde la industria esté desarrollada. Y bueno, tuve la oportunidad de que se me aprobara la residencia permanente en Estados Unidos como actriz, y me pude mudar a Los Ángeles este año. En este momento estoy en México, de hecho estoy haciendo este envío desde México, y en este país pasé 13 años porque México tiene magia y México me enamoró. Sin embargo, la violencia contra la mujer en México no sé si ha ido en ascenso, pero por lo menos ahora es mucho más notoria porque hemos empezado a hablar. Y una de las grandes razones por las que yo tomé la decisión también de salirme de México fue porque yo quería salir a la calle tranquila y sentirme más segura. Si bien Los Ángeles no es la ciudad más segura del mundo, por supuesto, siento más libertad de caminar en Los Ángeles. Y también en el lado laboral hay mucho más respeto por las mujeres y mucho más respeto por los actores. Y el respeto no siempre es desde la base. Muchas veces el respeto es como lo que logró Lupe. Es obligado por el sistema, es obligado por las leyes. Y en Fremantle tienen también un código, como decías, unas políticas de género muy estrictas. Y ahora la mayoría de empresas en Estados Unidos las tienen. No significa que no haya irrespeto contra las mujeres, no significa que no haya abuso y acoso sexual contra las mujeres, significa que ahora la ley los persigue y ahora la ley nos empieza a soportar. Y en Latinoamérica todavía no logramos que estas leyes lleguen a todas las empresas, muchas internacionales sí, pero no todas. Entonces, ser mujer en un mundo patriarcal tiene muchos obstáculos, pero también es, por lo menos hablo personalmente, es muy satisfactorio. Y es hermoso ver cómo el mundo está cambiando en este momento para mejorar. Y es hermoso ver cómo ahora las mujeres podemos soñar y podemos cumplir nuestros sueños y podemos salir de nuestros países y tener oportunidades tanto en nuestros países como fuera de ellos. Porque esto hace unos años, pues hace algunas décadas no se podía contar. Las mujeres teníamos que hacer únicamente lo que se nos decía por el hecho de ser mujeres. Y pues sí, esto significa para mí haber salido de Colombia. Sueños. Un poco salí también, tengo que ser sincera, un poco salí huyéndole a la violencia contra las mujeres y a la objetivización de la mujer.
porque yo empecé a ver desde muy chica como todas las mujeres con las que trabajaba, las otras modelos, empezaron a modificar su cuerpo con la urgencia de encajar en una sociedad, y en una sociedad que te dice qué es lo que debes hacer y nunca te pregunta qué es lo que quieres hacer. Entonces, empezaron muchas, y conocí muchas también, que tuvieron problemas graves de salud por excederse o por ponerse implantes que no eran legales o por irse con médicos clandestinos. Pero sí, hoy conozco desafortunadamente muchas mujeres que perdieron su expresión, que ya no tienen facciones propias de tantas cirugías que se hicieron presionadas por la objetivización de las mujeres. Sí, es muy interesante el rol que tienen los medios, me parece, en eso, y como directora de una empresa audiovisual, me parece que tenemos mucha responsabilidad que asumir, ¿no? ¿Cómo queremos mostrar a las mujeres? Porque esas mujeres, de alguna manera, son víctimas de esos estereotipos de belleza que no dejamos de repetir y de perpetuar y que tenemos que cambiar. Sí, y si ves... Estoy feliz porque yo estoy viendo que, por lo menos en este último año, no sé si es la pandemia que nos está cambiando la forma de pensar, o que nos está dando más seguridad, o qué, pero ahora hay una nueva tendencia por mostrarnos como somos. Que eso también tiene un lado peligroso, pero bueno. Pero me gusta el cambio que está habiendo en todas las redes sociales, porque ahora ya no está de moda ser perfecta. Ya estamos abrazando nuestras imperfecciones. Ahora ya sabemos, ya no es un secreto que las mujeres tenemos celulitis, que tenemos estrías, y los hombres también, y que todos tenemos, no son defectos físicos, son diferentes formas de nuestro cuerpo, diferentes características físicas. Y esas características hay que abrazarlas y amarlas, porque es nuestro cuerpo y es el que nos permite estar vivos. O sea, en lugar de estarlo atacando todo el tiempo, pues hay que honrarlo y agradecerle, porque es el que nos permite caminar, el que nos permite estar hablando aquí en este conversatorio, el que nos permite expresarnos y el que nos permite, sí, estar vivos. Entonces, a mí el cambio que está viendo este año me encanta, y yo creo personalmente que el balance general de esta pandemia es positivo, porque está revolucionando al mundo y a todos nos está obligando a reinventarnos. Gracias, Vanessa. Muy lindas palabras. Me encantó escuchar tu perspectiva. Ahora quiero darle la palabra a Elena otra vez. Ya ella ha escuchado a tres historias. Una de las historias ya ella conocía muy bien por estar en el libro, pero tal vez para reflexionar un poco sobre las historias de esas tres mujeres. Adelante, Elena. Yes, thank you. It was really fascinating to listen to these stories. It's always incredibly empowering when you hear firsthand the story of someone who has done and something so powerful in a different country, and has had to fight so much for what they believe in and for what they want to achieve in their lives. And it's also very fascinating to see how this is happening across different ages and generations. And it's really part of a very profound need of our society as a whole right now. So it's really beautiful to see how we finally have legislations, as we were mentioning earlier, and organizations that are finally there to protect these rights, and hopefully we will have more and more. And I'm particularly interested also in knowing a little bit more about the Organization for Migration, the International Organization for Migration, and how it operates.
around the world, and specifically in Mexico, since you, Dana, are the chief of the International Organization for Migration in Mexico. I know that you've held this position in Thailand as well, and so I'm also very curious to know how different it is now, and how did you get to this position, and what did you learn in your career, and what are your hopes now that you've been dealing with these issues and themes for quite some time? Gracias, Elena. Es una pregunta muy interesante. Primero porque, bueno, como ustedes, soy migrante y he sido migrante por más de 15 años viviendo en 5 países. Y cada país ha sido muy diferente, cada puesto muy diferente. Incluso el puesto de jefe de misión en Tailandia fue muy diferente que el puesto aquí en México. Por supuesto, las expectativas para mí como jefe de misión siguen iguales, pero el contexto es tan diferente. Las culturas en los dos países como países de destino es muy diferente entre Tailandia y México. En las actividades que estamos implementando para apoyar a los migrantes, valorar sus derechos humanos. Y todo lo que estamos haciendo, el trabajo con el gobierno, el trabajo con las contrapartes, con los migrantes, es muy diferente aquí que en Tailandia. También es un honor para mí trabajar en ese puesto en México, porque es México tiene el corredor, en términos de temas migratorios, tiene el corredor más importante en el mundo, si estamos hablando de los flujos migratorios y los retos que están enfrentando los migrantes que están migrando. Entonces, es un puesto sumamente interesante. Pero lo que he notado y que se han mencionado en este evento es hay una falta de liderazgo por mujeres en esos puestos. Para mí es fantástico estar trabajando con las Naciones Unidas y ver dentro de las Naciones Unidas están tratando de empoderar a las mujeres en los puestos altos, en los puestos de liderazgo. Y muchas mujeres me acercan para preguntarme sobre mi cargo, sobre mi trabajo, si tienen interés en puestos de liderazgo dentro de las Naciones Unidas o otras organizaciones internacionales. Y justamente ayer hablé con una joven mujer que tiene mucho interés en entrar en las Naciones Unidas y me estaba preguntando consejo. Pero siempre lo que les digo es, sí pueden tener esos puestos de liderazgo. Hay que luchar, y hay que luchar a veces más que los hombres, pero sí hay espacios, ¿sí? Y no pueden dejar de luchar en su interés en llegar a posiciones de liderazgo dentro de las compañías como Coty, dentro de sus carreras como Vanessa, y luchando para los migrantes como Lupe. Es muy importante seguir esa lucha. Y también lo que les menciona, porque muchas también me preguntan sobre tener una familia. Y porque yo tengo 3 hijos, entonces lo que les digo siempre es, no tienen que dejar su deseo de tener una familia por tener una carrera, y no tienen que dejar su deseo de tener una carrera por tener una familia. Sí se puede hacer los dos. No es tan fácil como algunos de ustedes saben, pero sí se puede. Entonces, es como animarlas un poco de alcanzar sus sueños. Y bueno, luchar y intentar que sea igualdad en el mundo como todos de ustedes están haciendo. Bueno, creo que por mi parte eso es todo. Estamos al final del conversatorio. Para finalizar, me gustaría que les compartieran un consejo a todas las niñas rebeldes y migrantes que nos están viendo.
y para que sigan siendo rebeldes. Entonces, empecemos con Coti. Adelante, Coti. Lamento, voy a ir a un lugar muy común, pero realmente si yo pudiera encontrarme con esa niña que yo era hace muchísimos años y que miraba la televisión y decía, quiero trabajar ahí adentro, en ese cuadradito, quiero saber qué está pasando detrás de cámaras. Si pudiera hablar con esa niña, le diría que sea valiente. Creo que no vamos a poder hacer las cosas sin miedo, porque si bien deberíamos tener todos los mismos derechos reales que los hombres, no tenemos los mismos derechos percibidos que los hombres. Entonces hacemos las cosas con más miedo y hagámoslas igual. Es imposible perder completamente esa sensación extraña cuando uno entra a una sala de juntas y se encuentra con que hay 8 hombres y somos la única mujer, o esa extraña sensación cuando alguien te pregunta, pero tú no eres de aquí, tienes un acento, ¿por qué hablas así? Y enseguida te hace sentir diferente. Creo que el miedo a eso va a seguir existiendo. Entonces creo que el gran consejo, de nuevo, a riesgo de caer en un lugar común y de que sea un cliché, es seamos valientes. Esas niñas tienen en ellas todo lo que necesitan para lograrlo, para seguir esa ambición y para lograr ese sueño. Entonces yo creo que el gran consejo es la valentía. Hacer las cosas con miedo, pero hacerlas, digamos. Muy buen consejo, Coti. Lupe, ¿cuál es tu consejo a estas niñas rebeldes? Pues, como estaba mencionando Coti, creo que el miedo siempre va a existir, ¿verdad? Pero el callar, eso no debe seguir existiendo. Sabemos que como mujeres hemos enfrentado diferentes tipos de acoso, de abuso, pero la valentía es un arma bien poderosa para todas las mujeres que hemos enfrentado el acoso sexual. Entonces creo que seguir siendo rebeldes, seguir alzando las voces, salir a las calles a marchar es la única manera en que vamos a traer la justicia y siempre encontrar a las otras valientes del camino, como lo estoy haciendo ahorita. Me gustó mucho escuchar la historia de todas y eso es lo que nos da fuerza, escuchar las historias de las otras mujeres para poder tener ese valor y que si otras mujeres han podido, seguramente las niñas rebeldes que vienen en el futuro van a poder hacerlo también. Educar a nuestros hijos, hombres, que el respeto hacia las mujeres es bastante importante. Es así como vamos a empezar a quitar el acoso sexual desde la raíz, desde nuestros hijos, desde nuestras hijas, empezando a darles a ellos, a ellas, las herramientas para poder construir un mundo mejor. Gracias, Lupe. Ok, Vanessa, ¿qué tienes como consejo para otras migrantes como tú? Adelante. Bueno, para migrantes y no migrantes, primero, sí, actuar hacia adelante, pero actuar con miedo, pero actuar como dijo Coti, y también la autenticidad, ¿no? Reconocer desde temprana edad, empezar a respetarte y respetar quién eres sin quererte modificar por encajar en una sociedad o por hacer lo que otros quieren de ti o por seguir el deber ser, lo que te dice tu familia que debes ser, o seguir los sueños de tus padres, y atreverte a seguir los tuyos propios, y también tener la valentía de ser exactamente quien eres, sin pretender todo el tiempo ser alguien más, porque pues entonces así la felicidad nunca va a llegar. Gracias, Vanessa. Y al final, Elena, has conocido a muchas mujeres migrantes, muchas niñas rebeldes. ¿Y qué consejo? Me imagino que ya has pensado mucho en el consejo que tienes y has dado mucho consejo a esas personas, pero ¿qué consejo tienes tú? Yes, it is true that I'm asked to give advice many times, and
And I've given like different kinds of advice, but I think that the best and most important advice that I can give to rebel girls and especially migrant girls is to study, and to study really hard, whatever it is that you like, because the power of an education is the most transformational tool that you can give to yourself, and it's what will eventually protect you the most from everything, and what will give you the opportunity to excel in your career, in your life, in whatever you choose to do and to become. So my advice is also very simple and perhaps commonplace, but I think it's incredibly important, and I think we should I don't think we ever stress it enough. Sí, exacto. La importancia de la educación es sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Ha sido un conversatorio muy interesante para mí. Y para todos que nos están viendo, les invito a leer este libro, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, 100 Mujeres Migrantes que Cambiaron al Mundo. Es un libro excelente. De nuevo, muchísimas gracias a las cuatro por estar con nosotros y compartir sus historias increíbles. Y espero encontrar a más mujeres rebeldes, niñas rebeldes en nuestras vidas. Hasta luego a todos. Gracias. Thank you. Gracias.